Cada vegada queda menys pel Reus Nàstic de diumenge. Aquest dijous, els dos entrenadors s'han trobat a la gespa de l'estadi municipal per saludar-se i intercanviar opinions sobre l'enfrontament. Tots dos han destacat la importància del partit i el caràcter especial que sempre té un derbi. Pel rojinegre, Nacho González serà el primer, mentre que Vicente Moreno viurà el seu tercer duel del Camp de Tarragona com a tècnic grana. González ha destacat que en un enfrontament d'aquestes característiques s'han de saber gestionar els nervis dels futbolistes. Porque es un partido más, pero es un partido especial, ¿vale? Y es un derbi. Y yo creo que aparte de lo futbolístico hay que manejar también emociones. Y yo creo que es importante encontrar al jugador que esas emociones mejor las controle, que ese nivel de activación sea el óptimo. Es un partido, como salgas muy, muy sobreexcitado, te va a conllevar tarjetas, te va a conllevar errores, la toma de decisiones no va a ser la correcta. Entonces yo creo que es especial, sobre todo a nivel emocional, ¿no? Porque sabes que tienes a tu afición detrás, sabes que tienes mucha afición del equipo contrario, que es un derbi, y yo creo que es un partido que el factor emocional puede ser decisivo, ¿no? Per la seva banda, Vicente Moreno ha reconegut que l'eficàcia de cara a porteria, un dels punts dèbils del Nàstic aquesta temporada, serà clau de cara a sumar els 3 punts. La eficàcia de cara a porteria i l'eficàcia defensiva, no? Al final hi ha que buscar les dues coses, però per lo tant està clar que el fet, i a més en dos equips que a nivell defensiu són bons, no? Perquè tant el Reus com nosaltres es veu que som equips que és difícil el rebre gols, pues si tens eficàcia en la part de dalt sempre és important i molt a tenir en compte a l'hora de guanyar el partit. Cap dels dos entrenadors ha defugit la pressió, tot i que afirmen que no hi ha favorits. Yo sí siento esa presión, pero bien entendida. No lo entiendo como un problema, sino como un añadido. He dicho antes, al final, aquí esto es un nuevo proyecto en el cual tenemos la suerte de que estamos dentro de él y nos han dado la oportunidad de estar dentro de él. Y nosotros queremos esa presión, porque con esa presión, pues bueno, posiblemente seamos capaces de poder hacer algo bonito. Y una de las cosas bonitas, pues ahora mismo es ganar al Nasti, ¿no?